¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Finalmente, o uno usando esta terminología, ¿no? Todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Comenzamos con el Giro del Sol el día jueves en el departamento Rivadavia, en el Pinar con el prólogo, ganaba Darío Álvarez. Después vamos el día viernes al departamento Sarmiento, ganaba el Nico Naranjo. Ayer íbamos al departamento 9 de Julio, regando en Capital, y ganaba Héctor Maximiliano Lucero. Y hoy día, doble jornada. Primero en el departamento de Pocito, en horas de la mañana, y hoy largando y llegando en el departamento de Chimba, con un marco impresionante de gente que disfruta del ciclismo en la provincia de San Juan. Federico Alfredo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Fabián Ernesto Seguín, ¿qué dice? ¿Cómo bien, bien, muy bien, bien. Muy bien, muy bien. Se terminó el Giro del Sol, ¿no? La edición 17 y en la última jornada que tuvo de todo con respecto a los climáticos. Oh, hoy día fue terrible. El sol es como que dijo, bueno, esta es mi fiesta, pero quiero que vengan ustedes también. Vino la lluvia, las nubes, el granizo. O sea, tuvo de todo. Caídas, sí. Pinchazos, alternativas. En la general, las caídas. Alternativas importantes a la hora de poder definir la competencia. Porque justamente la gente que estaba involucrada en los primeros lugares era la gente que estaba después involucrada en caídas y demás. Pero, ¿qué le parece, señor director? Mientras esperamos que llegue Roxana Karina, que también, bueno, tenía un pequeño inconveniente, pero ya se suma. Vamos a ir viendo las imágenes en el departamento de Pocito en la mañana de hoy. Federico Alfredo, mire. Estaba previsto, ahí no miente. Sí, impresionante el agua que cayó en muchos lugares de San Juan. Baldazos de agua realmente desde el cielo caían. Y bueno, estaba previsto que se ponga en marcha a las 9 de la mañana la competencia, ¿no? Ayer lo marcabas muy bien, en el final decías a las 8 la concentración para poder hacer el movimiento a las 9 el primer ciclista, pero bueno, esto no iba a suceder porque no se podía directamente poder competir debido a la gran cantidad de agua, y con muy buen criterio los organizadores decidieron esperar hasta las 10 para ver qué pasaba. Yo les digo honestamente, 7 de la mañana yo estaba ya levantado tomando mate y esperando lo que era el inicio de obviamente 8 de la mañana, 8 menos cuarto, para llegar a la intersección acá de calle 11 y calle Vidal en el departamento de Pocito. Pero 7:15 hizo un trueno y se descargó el diluvio. Porque prácticamente hasta las 8, 8 y cuarto llovió a mansalva en el departamento de Pocito. Y de ahí decidieron los organizadores tomarse un tiempo hasta las 10 y el primer ciclista en ponerse en marcha fue 10:15. Y llovía, paraba, sí. Pero finalmente se pudo correr la contrarreloj en el departamento de Depósito Federico. Generalmente las cabezas de tormenta son las más fuertes. Bueno, esperaron que pase eso y con buen criterio, ¿no? Se decidió esperar y porque en algún momento yo cuando empezó a caer ese aguacero tremendo cerca, o marcaba 7:15, 7:30, yo pensé que se iba a suspender. La etapa de la mañana, o por lo menos iba a postergar. No sabes que nosotros, en algún momento, cuando vemos hacer rodillo calentando las bielas a Mauricio Graziani, hay ciclistas que por ahí podían llegar a decir, no, que no se corran, pero otros deseaban, claro, otros deseaban poder estar en la contrarreloj. Cuando siguen arribando, estamos viendo imágenes únicamente de parado, no permitía. No se permitió de la organización rodar o andar a acompañar a las motos. Así que bueno, todas ustedes las imágenes que ven de este bloque va a ser de parado. Cuando veíamos la llegada en calle 11 y calle Vidar con Enzo Silva del Sindicato de Empleados Públicos con
el asfalto totalmente mojado. Ahora, profe, uno que lleva muchos años en esto, muy pocas veces en la provincia de San Juan se corrió con lluvia. Bueno, el giro del sol lo dice por sí, no, aparte en San Juan de los 365 días debemos tener 330, 340 de sol, pleno. Y bueno, lamentablemente justo hoy tocó que no fuese así. De todas maneras, se pudo hacer un circuito que no era muy extenso, eran 8 kilómetros, 300 metros, lo que hablábamos ayer, y que por ahí no iba a permitir que se sacaran muchos segundos de diferencia a los que terminen arriba. Pero sin duda que los especialistas en la materia no querían que se suspenda por esto de que saben que allí pueden marcar diferencia. Sobre todas las cosas, esperar lo que es el desarrollo de las cronos, porque hay ciclistas que invierten en material, rueda delantera, rueda trasera, cuadro, acoples, bicicleta de crono, que es totalmente diferente a esa bicicleta que va a ir de Ángel Ormeño, que es una bicicleta convencional con acoples. En cambio, la bici de contrarreloj es una bicicleta, esta es una bici de contrarreloj de Marcos León Rodríguez. Si bien no usa rueda denticular, pero es una bicicleta de contrarreloj. A ver, ¿quién más viene acá? Este ciclista viene con una bicicleta convencional, ¿no? Por eso, algunos deseaban, ahí está, por decirte, el chico Alejandro Durán, también especialista, campeón argentino en la provincia de San Juan, Santiago Sánchez, con todo el atuendo, enterito, rueda, bastones y demás, que es uno de los ciclistas con más proyección que tiene la Argentina en categoría junior. En la mañana de hoy habían 25 ciclistas, de los 27 que habían terminado en el primer lote, en la primera etapa del día viernes, que estaban ahí, digamos, en un tiempo bastante cercano. Nico Naranjo, que era el líder de la general, a 19 segundos, esos 25 que todavía no aparecen en pantalla porque todavía no largan siempre los mejor ubicados en el final, en las pruebas contrarreloj. Por eso la atención iba a estar centrada en ellos, para ver cómo se movía la general. Por ahí, porque podía ganar otro ciclista la contrarreloj y estaba inmiscuido en ese ciclista que tenían un minuto 40 del día viernes. Claro, la etapa podía ser para cualquiera, eso sí, para cualquiera. La atención por la general estaba en estos 25 que en definitiva quedaban en la pelea por la clasificación general. En imágenes, Joaquín García, ciclista del Sindicato de Empleados Públicos, también especialista en la materia de correr en solitario. También el Chaca Gerardo Atencio, el Toco Gerardo Atencio, también en imágenes en el departamento de Pocito, en la mañana de hoy esperando lo que sea la parte final del desarrollo de la prueba mañanera. Y con este despliegue, y acá aparece Víctor Arroyo, apareciste, con también la figura de Juan Javier Melivilo. ¿Quién viene acá? Facundo Catapán, también de la gente de la municipalidad del departamento de Rawson. Ahí está Federico López. Acá aparece Marco Jácamo. No, este es el chico Ezequiel, ya me voy a acordar. Y bueno, y así sucesivamente iban terminando la prueba. Leo Rodríguez también, tratando de finalizar la prueba en el día de hoy. Roxana Karina llegó finalmente, ¿no? Contratiempos, el agua, las banquinas y demás. La gente anoche llamaba preguntando, sí, mandaba WhatsApp. WhatsApp. ¿Qué pasó con Roxana Karina anoche? ¿Cómo le fue en el compañero 15? Nos tomamos un impas. Había que cumplir en otro trabajito. ¿Cómo le fue en el compañero 15? Bien. Buenas noches. ¿Comió lindo? No. Buenas noches para todos los televidentes y a nuestro compañero Fede. ¿Cómo le va? Roxana, ¿cómo le va? Fabián y televidentes. Así estamos bien, gracias a Dios. Y cumpliendo con, a veces hay que aprovechar cuando tenemos un trabajito, ¿no? La verdad que un fin de semana bastante importante lo que vivimos con este Giro del Sol, con todos los climas desde el inicio del Giro del Sol, ¿no? Con toda la temperatura, viento, lluvia, granizo, bueno, y todo lo que pasó durante este fin de semana, pero una prueba contrarreloj que parecía que no se hacía, pero finalmente se pudo concretar. Y bueno, cada uno de los, la llegada y el paso de este señor, el líder, ¿no? Nico Naranjo, así quedaba la clasificación cumplida, 8 kilómetros, 300 metros, así quedaba la etapa en la mañana de hoy, profe. La tercera etapa, la crono, que ganó Nazaret Magno Prado, el brasileño que corre para el Sindicato de Empleados Públicos. Que venía con antecedentes de correr una buena crono. Que él definía que prefería más crono más largas, más extensas. También se defiende bastante bien en corta. Dice que él se sorprendió en la bebida cuando hizo el registro que hizo y que, bueno, faltó poquito para quedarse con la
con la etapa y que bueno, hoy nuevamente repite, pero que le gusta siempre más. Cronos más extensa y un poco más empinada. Así es. Bueno, hoy ganó también en esta de 8 kilómetros 300 metros, 10 minutos 35 segundos, 64 centésimas para el brasileño. Segundo terminó Laureano Rosas, 10 minutos 36 segundos. Tercero fue Juan Pablo Dotti, 10 minutos 42 segundos. Cuarto lugar para Emiliano Ibarra, 10.46. Quinto terminó el ciclista Daniel Díaz de la Municipalidad de Pocito con 10.46. Sexto lugar para Emiliano Contreras con 10.49. Y séptimo lugar con el tiempo de Nicolás Naranjo, 10 minutos 52 segundos. Tiempo que le ha alcanzado para seguir siendo el líder de la clasificación general. Si bien los tiempos reafirmaba el buen momento de Naranjo, que no es el mismo del año pasado, si bien ganó y demás, pero el año pasado llegó un poco más apretado al último día con Mauricio Quiroga, que lo acechaba en la contrarreloj, ganador de la crono del año prácticamente pasado. Prácticamente la primera etapa es la que marcó huelga y que aquellos candidatos, entre ellos Nicolás Naranjo, se escabulló entre los candidatos y no se dieron cuenta, y esto le benefició realmente. ¿No se dieron cuenta? Se dieron cuenta y no sé, quizás. No, a ver, tenían... es muy probable que se escabulló, como dice usted, pero a ver quién lo corría. Transporte Puerta de Cuyo, Sindicato del Plástico, con Laureano Rosas, con el Leo Mecineo, ellos se hacían cargo. Se confiaron. Lo corría el Sindicato de Empleados Públicos, si lo llevaban a Mauricio Müller adelante. Yo creo que nadie tomó la posta y se echó la carrera al hombro en busca de esos 27 punteros el día viernes. Pero bueno, vamos a ir a una pausa después de ver y compartir con todos ustedes la crono en la mañana de hoy en el departamento de Pocito. Ya volvemos, 22:13 minutos en todo el territorio argentino. Estamos en vivo por Canal 35 HD Grupo El Sonda con Ciclismo Total. Ya volvemos, todo el material desde el departamento de Chimbas.